5 de octubre, el movimiento de pensionistas, nos estamos movilizando en un centenar de pueblos de Euskal Herria para exigir un sistema público de pensiones y pensiones dignas, justas y suficientes. Seguimos reclamando pensión mínima de 1.080 euros, salario mínimo de 1.200, derogar las reformas de pensiones de 2011 y el 2013, así como las reformas laborales del 2010 y 2012, cuyo objetivo es reducir pensiones y salarios. Eliminar la brecha de género en salarios y pensiones, reconociendo el derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna, así como elevar del 60% al 100% la pensión de viudedad. Compañeras y compañeros, parece ser que el índice de revalorización de pensiones 0,25, reforma del 2013, será sustituido por el IPC. Esperemos que la letra pequeña de los acuerdos lo confirme. Sin ninguna duda, este es un éxito de nuestras movilizaciones. ¿Dónde está el progresismo de este gobierno? Se quedó en aquella declaración inicial de Sánchez cuando formaron el gobierno, cuando llegaron al acuerdo, que decía: seremos un gobierno rotundamente progresista porque trabajamos por el progreso y porque lo formamos dos partidos progresistas. El progresismo se demuestra con hechos, no con autocalificaciones. Y el progreso no es progresismo. Progresismo es los beneficios del progreso repartirlos equitativamente. Pero las reformas iniciadas en el año 2000, las laborales 2012, las de pensiones 2011 y 2013, no tienen nada de progresistas, porque se basan en reducir derechos sociales y económicos de los trabajadores y de los pensionistas. El Pacto de Toledo, el Ministerio de Seguridad Social y el propio gobierno van a participar, están preparando una nueva reforma de pensiones de las mismas características, basada en recortar derechos sociales y económicos. Nosotros desde aquí os animamos a denunciar esos engaños, esos disimulos, esos embustes, y a defender este sistema de reparto contributivo, público, asistencial y avalado por el Estado, para nosotros y para los futuros pensionistas, como lo hemos hecho hasta ahora, arrancándoles pequeños logros con fe, voluntad, en plazas y calles. ¡Pensionistas! ¡Ahora!